lo que esta persona está deseando tener ahora en su vida contigo, y tú estás como decir, sí, hay una conversación, hay una posibilidad, aquí se ve que todo puede suceder, aquí estoy notando que sí, que tú sí quieres también, que por qué no. Cartas muy buenas que han salido, por cierto. Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Yo soy Carmen y estas lecturas son extemporáneas, no tienen fecha en el calendario. Si te toca verla ahorita y te resuena, bien. Si no, yo la vuelvo a subir dentro de un tiempo, la misma lectura, la repito con toda la, vamos a decir así, con toda el propósito, palabra cierta, porque si no te resonó ahorita, a lo mejor te resuena en otro momento, uno no sabe. Así que bueno, ahí vamos. Entonces, empezamos a tomar acá, mi gente bella, con mucho cariño, amor y respeto. Voy a tomar aquí la trama, la voy a dejar aquí y ya la vamos a ver. Y vamos a sacar entonces aquí 15 cartas. Las primeras 15 cartas. Oh, ya. Qué maravilla, pues. Ay, 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 Maracay. Aquí te voy a decir algo. Aquí hay alguien que se dio cuenta ya de lo que estaba perdiendo. Yo no sé si ya lo habrá perdido, pero aquí alguien se dio cuenta verdaderamente de que cometió un error, que cometió una falta y que, como decir, como digo, jugó y perdió. Perdió todo probablemente, no lo sé. Lo cierto es que ahora te están mirando con esos ojos, digamos, de ganador o ganadora. Mira lo que esta persona está deseando tener ahora en su vida contigo. Y tú estás como decir, sí, hay una conversación, hay una posibilidad. Aquí se ve que todo puede suceder. Aquí estoy notando que sí, que tú sí quieres también, que por qué no. Cartas muy buenas que han salido, por cierto. Aunque hay unas cuantas que están invertidas, pero hay también un grupo de cartas muy importantes, sobre todo aquí en el centro, en la que están hablando de que aquí pueden haber muchas cosas. Y aquí las cosas que pueden estar habiendo, las cosas que se pueden estar viendo, es que esta persona con tantos recuerdos, con esos deseos inmensos de querer venir a entrar de nuevo en la relación contigo, y que, por cierto, querer o tener la intención de replantear de nuevo, es porque te está mirando ahora con ojos, con, vamos a decir, con admiración, con una gran expectativa, con que ahora, después de que te tuvo y te perdió, ahora sí supo lo que tenía. Cuando yo era feliz y no lo sabía, pero ahora el dicho es así. Cuando yo sí sabía que era feliz, pero que no sabía era que te iba a perder. Eso sí es realmente lo que le estaba sucediendo a esta persona, porque en su momento fue dichosamente feliz contigo. Aunque sí se ve, por las cartas que salen, que ha sido una persona que de cierta manera fue muy descuidada, que tuvo por ahí un kikiriwí, que tuvo por ahí alguna aventurilla, que se está notando que hubo una aventura, pero que se dio cuenta que realmente por ahí no era. Yo diría que a lo mejor esto se está atajando a tiempo. Vamos a ver la trama. Sí, mira, ja, mira lo que sale aquí, justamente el 7 de bastos invertido. La trama me está hablando y me está diciendo que aquí viene un gran perdón, o mejor dicho, aquí viene esta persona a arrodillarse ante ti, a pedirte perdón. Sí que te lo digo, porque hubo un descuido por allí, dejó meter a alguien en la relación y eso realmente afectó bárbaramente esta situación. Como decir, tú no te ibas a dejar, tú no te ibas a aguantar esta. Tú dijiste, así es la cosa. No, señor, vámonos de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Veo que esta persona sí, con toda la energía que tiene, vamos a decir, de seguir adelante, ahí esta persona está ahorita, quizás a lo mejor de hace rato que esta ruptura se hizo, ¿no? Pero ahora esta persona muy fluidamente
está queriendo regresar, más que todo porque los recuerdos están ahí presentes, porque esta persona con tantos recuerdos verdaderamente no se la va a acabar. Y sí, es cierto, reconoce también que tuvo una debilidad por allí, pero esa debilidad le costó y muy caro, porque no sabía con quién se estaba metiendo. Como decir, tú le enseñaste a que contigo no se juega. Y de hecho le estás mostrando y le estás enseñando que a pesar de que tú querías a la persona, que a pesar de que todavía quizás tienes ese sentimiento con esa persona, a ti se te respeta. ¿Entiendes? O sea, que tú no eres fácil, que tú no vas a estar como decir, así aquí ya llegó, ah, ya se dio cuenta, ya lo voy a esperarle. No, señor. Aquí las cosas como quien dice, hay que ponerse recio. Y eso es lo que está viendo esta persona en este momento con esta energía que tú tienes de la emperatriz. La energía de la emperatriz es formidable. Esta persona tomando una decisión porque no está fluyendo como tiene que ser, porque se portó de la patada, se portó mal, se portó mal. Esta persona en un momento determinado estaba haciendo de la suya. Creía que lo tenía todo ganado, creía que le iba a ir muy bien, creía que se había ganado el loto y resulta que le salió el tiro por la culata, que todo se le volteó y el camión de arena le cayó encima. Por tal motivo y tal razón, esta persona ahora en esta carta central es la carta de querer venir a replantearte de nuevo la situación, de tal manera que inclusive si es posible venir a arrodillarse a pedirte perdón, también podría suceder. Lo voy a decir de una manera como decir literal. Es muy posible porque fíjate tú cómo está. Está tirada en el piso, está con esas 7, esas 10 espadas encima, que ya no puede más con su alma. Y tú, en verdad, te veo como decir tranquila o tranquilo. Esa persona se portó de esa manera, pues ahora que le cueste. Ahora va a tener que rogarme, ahora va a tener que suplicarme. Y voy a ver si me da la gana, si me da la gana de perdonarle o no. En verdad, porque no sabe con quién se metió. Te lo tengo que decir sinceramente. Vamos a ver aquí qué otra cosa piensa. Fíjate. Esta persona, los recuerdos, es parte de esta historia por la que ahora quiere regresar. Está muchos problemas que tiene encima, muchas preocupaciones que tiene encima por justamente por esto que no le dejan tranquilo, no le dejan seguir, no haya qué hacer y toma o está tomando una decisión esta persona. Y luego veo acá que fíjate, a pesar de que tú le puedes decir, no, mira, por aquí no, yo ahorita no, veo al final del camino como que esta persona intentara regresar de nuevo a la casa. Como que de todas, todas, esta persona logra entrar a la casa. Es la última carta que sale, que es el 10 de Pentáculos. Es probable que a lo mejor de todas, todas, ya, como yo veo que tú también estás, que sí, que de verdad hay sentimientos, pero que esto no es tan fácil. O sea, te está removiendo un poco el corazón, pero esta persona tendrá que demostrarlo de todas, todas, que lo que quiere es entrar de nuevo con este 10 de copas. Y de hecho, no voy a defender lo indefendible, pero yo estoy viendo que esta persona tiene la sinceridad de querer venir a buscarte y venir a pedirte ese gran perdón. Y te lo va a tener que hacer, lo va a tener que hacer porque no le va a quedar otra. Tiene que venir a pedir perdón. Yo estoy viendo también de tu lado que tú estás como decir, sigues adelante, estás empoderado o empoderada, de tal manera que a pesar de que también tienes tus conflictos, también tienes tus preocupaciones, también quedaste un poco maltrecho, maltrecha con esta situación, con esta ruptura que pudo haber sido porque hubo un desliz por allí, igual tú sigues adelante, como decir, tú haces de tripas corazones, yo voy para allá, por la calle del medio, pa'lante es para allá, yo sigo adelante, no me voy a dejar caer tan fácilmente, me voy a levantar, sé que me hizo bastante, me dolió bastante, pero yo me levanto, y eso es lo que estoy viendo que estás haciendo.
También veo por aquí que sí, mira, te causó mucho daño el hecho de esa tercera persona que de repente estuvo por ahí, o de ese desliz que tuvo este Firifiri, te dolió, pero eso te levantó, eso te hizo fuerte. Esto me parece maravilloso. Tú dirás, ¿cómo va a ser maravilloso el hecho de que esta persona me haya montado los cachos quizás con alguien, así sea por un ratico? ¿Cómo es eso? Yo te diría, no, es que no es que es el hecho porque te haya montado los cachos, sino que a raíz de eso tú aprendiste a ser más fuerte. Eso fue una lección que la vida te dio para tú empoderarte como tiene que ser. Así, tómalo de esa manera. Vamos a ver por aquí qué hay, qué más hay. Los recuerdos están allí presentes y los recuerdos, aunque tú le digas no, esta persona va a insistir hasta poder entrar de nuevo a la relación. Te lo tengo que decir. Y también te digo que esta persona deja ya esa situación, suelta ya ese otro jueguito que tenía por allí clandestino, termina por soltarlo. Sí que te lo digo, porque mira aquí lo que hay. Aquí esta persona sabe que lo que se está mereciendo es que no haya para esa persona amor por lo que sea, por lo mal que se ha portado. Y lo está reconociendo. Lo está reconociendo. Eso es lo mejor de todo, lo está reconociendo. Y sí que te lo digo, aquí esta persona queriendo llegar, sabe que tiene mucho que luchar para que tú le puedas perdonar de nuevo, porque se ve que no está fluyendo la persona como tal, no está fluyendo. Pero en verdad se va a poner las pilas y va a decir, no me importa, yo me arriesgo a que me digan que no o me digan que sí, pero yo voy a insistir. Yo voy a hablar con mi persona especial, que eres tú, y le voy a plantear tal y tal y qué sé yo. He tomado la decisión y si es posible, y si es posible que yo tenga que arrodillarme para pedirle perdón, lo haré porque yo quiero volver otra vez a la familia. Sí, señor, ahí sí que te lo digo y lo está haciendo de una manera categórica. Voy a contar aquí las cartas. Son 15, 16, 17, 18. Vamos a ver las cartas que están derechas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 cartas derechas y 8 cartas invertidas. Eso me dice que esta personita está ahí, ahí, como decir, está en la cuerda floja. Va a tener que trabajar un montón. Va a tener que venir realmente a replantear como tiene que ser, como dice acá. Pero tú estás tan alto, tú tan alta y yo tan bajo. Eso es lo que está diciéndote con esa canción de Roberto Ledesma de los años 60, diría yo. Yo estaba chiquitica cuando eso. Yo creo que yo no había nacido todavía. Mentira. Pero esa canción es muy, 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 muy acorde a esto, ¿no? Ahora esta persona te ve tan alta o tan alto y tú tan bajo, o te dice esa persona, ¿no? Te ve tan alta y esa persona tan baja. Pero cosas que pasan, se lo buscó, aquí lo tenemos, ¿por qué? ¿Por qué dices tú que se lo buscó, Carmen? Porque aquí estamos viendo la escena de los acontecimientos y entonces ahora fíjate, suelta todo, no quiere saber de nada, porque no te va a soltar a ti tampoco, no quiere que tú te le vayas, no, 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 no. Tú vales la pena y mucho. O sea, tú eres todo, eres su todo. Y aquello fue como quien dice un abreboca. Ay, papá. Vamos pues. Vamos a ver qué más te dicen los angelitos acá. Y mira, te están diciendo que viene abundancia para ti. Me imagino que en el aspecto de lo que estamos hablando. Que por favor, un perdón. Eso sí, si tú le vas a aceptar de nuevo, tienes que perdonarle de corazón. Porque si vas a perdonarle de la boca para afuera para que regrese o para que se instale de nuevo en tu vida, pero por dentro tengas todavía la espina, eso así no te va a servir. Te lo digo de una vez. Y que mantengas la confianza. Mantén la confianza de que todo va a salir bien. Eso sí, tú tienes que sentarte contigo misma o contigo mismo
y hacer tu examen de contrición perfecto. Es que bien vale la pena que yo vuelva con esta persona. Es que vale la pena realmente. Es que me lo va a volver a hacer. Es que me está demostrando que verdaderamente vale la pena. Es que viene por venir y luego se va. Eso lo tienes que ir viendo. Tu corazón que te lo vaya diciendo. Yo no tengo aquí el derecho de decirte lo que tienes que hacer. Eso solamente lo haces tú porque es tu libre albedrío. Estamos claros. Voy a tomar un poquito de café para sacar ahora la conclusión. Saco tres cartas para ver entonces aquí la conclusión de todo esto. Una cosa sí que te lo digo, la conclusión es quizás lo que al final pueda pasar. Esta persona definitivamente quiere entrar de nuevo a la felicidad. Cuando yo era feliz y no sabía que la iba a perder. Cuando yo tenía mi felicidad contigo y no sabía que la iba a perder por mi mal comportamiento. Aquí se ve el mal comportamiento. Aquí se ve el mal comportamiento. Aquí se ve el mal comportamiento. Entonces, caramba, el que quiere ser ciego es porque quiere ser. El que no quiere ver es porque no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Vamos pues. Entonces, la conclusión con estas tres cartas. Mira pues. Wow. Aquí está. Hay una gran decisión que viene. Hay que analizarlo. Te están diciendo, analiza porque si esa persona se va a presentar, no tengas la menor duda que esa persona se presenta ante ti. Salga sapo, salga rana, vamos a decir así, lo que fuera. Hay cierta duda de tu parte, quizás, que tienes que, como decir, tienes que despejar. Esa duda la tienes que convertir en confianza, porque sí, es necesario también, como decir, hacer ese acto de contrición y ver si realmente vale o no la pena una vuelta. Y que hay una decisión también. La decisión se va a tomar tarde que temprano, o sí o no, de una vez. Ahora, de la parte de esa persona, todo está dicho. Para esa persona, todo está bien. Para esa persona es venir, siente que la solución de esto es venir a buscarte y a pedirte un perdón y a replantearte de nuevo la relación. Ahora, que tú le quieras aceptar o no le quieras aceptar, eso ya queda de tu parte. Sí que te aconsejan los guías y los ángeles que dejan antes que nada el perdón en caso tal y sobre todo si vas a volver otra vez con la persona. Si no vas a volver igual, dale el perdón porque nada te cuesta. Así tú también estarás más tranquilo desde tu corazón. Hazlo todo desde el amor, que tengas confianza. Que siempre hay alguna duda que tendrás que despejar y vas a tener que analizarla profundamente con tu propio yo y preguntarte si verdaderamente vale la pena. Y en base a eso se ve que vas a tomar una decisión. Así que pues ahí te estoy dejando con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.